Hola amigos, que Dios los bendiga. Gracias por estar viendo esta grabación. Hoy decidí quedarme dentro de mi hogar porque voy a ordenar mis monedas. Voy a ir a la tienda a comprar un libro donde pueda ir ordenándolas por fecha, por moneda, porque nada más las tengo así en este plastiquito y creo que es tiempo de que las ordene. Quiero platicar con ustedes este testimonio. ¿Cómo es que yo empecé a coleccionar monedas? Porque ya tengo bastantes. ¿Alguien se recuerda de que hace algunos años en la noticia salió que estaban buscando un penny con un de 1900, creo, 43, que tenía un valor muy alto? Pues yo recuerdo que estábamos pasando por un momento difícil económicamente y pues hicimos lo que yo creo han de haber hecho muchas personas, de ir a buscar entre sus alcancías, entre sus monedas, a ver si teníamos ese penny. Pues recuerdo que teníamos el penny 1943, color plata, y pues nosotros muy emocionados empezamos a buscar un lugar donde compraran monedas, y quedé desilusión tan grande sentimos cuando entramos a ese lugar y le mostramos al señor nuestro penny. Recuerdo que entramos con aquella ilusión y muy felices, y más que nada porque estábamos atravesando un momento bien difícil económicamente, y nos dijo el señor que ese penny valía 7 centavos. Lo más que nos podía dar era 7 centavos, porque era una réplica, no era el penny que estaban buscando. Bueno, pues de ahí para adelante, cada que caen monedas a mi mano, yo empiezo a coleccionarlas. Ya lo hago por diversión, porque me gusta coleccionar este tipo de monedas, los pennies que tienen el trillito. Si ¿sí le ven eso que le llamamos que el trigo? Y pues tengo bastantes, aquí hay bastantes, acá hay más y tengo todavía por ahí más guardadas en otro lugar, otra cajita también con muchas monedas. Estas son las que me gustan muchísimo. ¿Se acuerdan de las monedas de dólar? Pues miren, aquí tengo tres, pero recuerdo que en algún otro lugar tengo más. Estas moneditas son de $1. Y aquí las encontré. Y pues voy a ir a la tienda a comprar, como les digo, el libro para poderlas ordenar. También tengo muchos billetes de dinero de billetes, también de muchos países. Y pues yo ya sé que estas moneditas quizá lo más que pueden valer pues puede ser 5 centavos, 6 centavos, 7 centavos, pero a mí me gusta coleccionar. A mí me gusta coleccionar las monedas, tengo de muchas monedas de muchas partes del mundo. Y pues esto fue lo que quise mostrarles en este caso. Miren, estas son por las personas, hay personas que no las conocían. Estas son las famosas monedas de $1 de los Estados Unidos del año 2000. Miren, solo que el celular no me deja así que se vea bien claro, pero estas son las moneditas que antes usaban de $1. Ahorita ya no, parece que ya no están circulando. Bueno, pues esto fue lo que quise compartir con ustedes, así que todo mundo a coleccionar. Y pues ojalá y con un poquito de suerte, bueno, no con un poquito, con mucha, ¿verdad? Primero encontremos la monedita esa, ¿verdad? La que mucha gente está buscando, la que tiene gran valor.